Oye, está muy jodida la cosa. Bienvenidos una vez más a un nuevo ranking, en este caso la gala número 10 de Operación Triunfo 2017. Y telita porque ya sin cada ranking ya me estás metiendo más caña en plan, pero ¿por qué la nominas? ¿Por qué? Pues si la ha hecho bien. Y en plan, ya lo sé que la ha hecho bien, ya lo sé, pero es que quedan muy pocos. Alguien hay que nominar, joder. Qué complicado es todo. La siguiente gala van a ser solo dos los que crucen la pasarela. Seguramente hagan puntuaciones, no lo sabemos. Pero Tercera Guerra Mundial, cuidadito, que se está acercando, cuidadito. Empezamos las nominaciones y antes que nada, por favor, este top puede herir sensibilidades porque voy a nominar a gente que ni yo quiero nominar, así que lo siento, ¿vale? Así que nada, con respeto siempre, pero vamos allá. Bueno, voy a empezar hablando de Alfred. Bueno, Alfred ya lleva cuatro nominaciones seguidas, de las cuales yo creo que dos son injustas, y hoy es una de ellas. Me explico. Creo que ha cantado de todo, así que Versátil no pueden decirle que no es, porque lo es. Y ayer estuvo para estar como estaba, porque el pobre estaba mal, tenía problemas de ansiedad, y ayer lo confirmó. Bueno, hoy esta mañana lo ha confirmado, y pobre Alfred, pero ole tú, cómo lo has sacado. Y creo que ha estado, aparte de afinadísimo, ha estado entregado a la canción, le ha dado todo lo que tenía que dar, y yo creo que ya no saben con qué excusas nominarle, porque ayer la verdad es que quedó un poco en evidencia el jurado diciéndole según qué cosas a Alfred. Y mira, yo creo que Alfred fue de los dos mejo de los tres mejores, y para mí tiene que quedar cruzar la pasarela, pero con diferencia además. Así que Alfred, para mí, cruzas en segundo puesto la pasarela. Enhorabuena. Bueno, voy a hablar de Agoney. Agoney. Bueno, Agoney, a ver cómo lo digo. Agoney me gustó y creo que hizo su mejor actuación en solitario. El problema, que solo podíamos salvar a tres. Y yo creo que Agoney estaba ahí en discordia en si salvarlo o no. Y yo, al jurado le pasó y a mí me ha pasado. Pero hay un problema fundamental en la actuación de Agoney, y es que aunque la haya cantado correctamente, creo que hay un problema muy bueno, gordo. Y a mí es que Queen me encanta, y claro, comparo esta actuación que ha hecho Agoney con Freddie Mercury, ya sé que las comparaciones son odiosas, pero es que le falta mucha garra a Agoney y la canción. Joder, esa fuerza que le mete Freddie, Agoney se la pide, ¿verdad? Y con diferencia además, porque Agoney le sobra fuerza cantando. No sé, me ha faltado mucha fuerza y mucha garra. Que la ha puesto en según qué trozos, pero se me ha quedado muy a medio gas. Y es lo que le está pasando últimamente a Agoney, que parece que no lo está dando todo. Entiendo también que estaba mal, estaba nervioso, pero a estas alturas es que ya hay que nominar por según qué cosas. Y lo siento mucho, Agoney. Si hubiese sido la semana pasada, la habría estado salvada, pero es que cada vez quitamos a un salvado más y es que ya no sé qué hacer para no salvar a todo el mundo, no puedo. Así que lo siento mucho, pero Agoney lo tengo que nominar en el cuarto puesto. Lo voy a dar con Aitana. Aitana, la pobre, que lleva unas semanas un poco desanimada, y más con la marcha de Cepeda. Aún así, creo que le van dando temas con los que se puede lucir y sacar mucho partido, pero hay un problema. Y creo que están encasillando demasiado a Aitana en temas demasiado actuales y poperos. Y no sé, encuentro que algo más clásico también le puede ir muy bien a Aitana y no lo están considerando. Aún así, pues, dentro de lo que cabe, Aitana cantó bien, pero no estuvo para nada como puede estar ella. No fue un issues, se quedó como un New Rules a medio gas y estuvo muy desconcentrada. Aitana estaba como en la cabeza en otra parte y se la notó así toda la actuación, sintiéndolo mucho, haciendo una evaluación general de todos. Para mí fue la peor de la noche, entre comillas, porque todos estuvieron bien. Así que lo siento mucho, fans de Aitana, que me gusta mucho, pero yo creo que ayer Aitana fue la más flojita. Lo siento, pero la dejo en el séptimo puesto. Bueno, voy a hablar con Amaya. Amaya, Amaya, Amaya. Es que Amaya es brutal, tío. Viniendo solo de la gala que hizo la semana pasada, yo estaría cagado de decir, ¿y ahora qué hago yo para mejorar o igualar lo que hizo la semana pasada? Pues la verdad es que le han dado un tema con el que se ha podido lucir. Muy bien le ha venido a tocar el piano a Maya. Si no hubiese tocado el piano, la canción no le queda ni mucho menos igual de lucida que como quedó ayer. Y ayer Amaya demostró sensibilidad, mucha madurez cantando. Y joder, yo comparo a la Amaya de la gala cero con que la cantó luego en el chat la canción y este digo, qué brutal la evolución de Amaya, que parece que no, pero la ha tenido Amaya, la ha tenido. Y ayer Amaya volvió a demostrar por qué tiene que ganar este concurso. Así que sin más, Amaya, por favor, cruza la pasarela porque has estado espectacular la primera otra vez. Bueno, a ver, voy a hablar con Roy. Roy, la verdad es que estuvo bastante bien. A ver, Roy me gustó. El problema es que creo que lo que hizo no fue como para el nivel de una gala 10, ¿vale?
para una, siete, una gala 7, incluso 8, está bien y muy bien, de verdad, muy bien. Y puede cruzar la pasarela. Lo que pasa es que, claro, con el nivel de los demás y viendo las actuaciones que hicieron otros, es que se me queda corto Roy. Y además, Roy tuvo problemas de tempo, de afinación, pequeñitos, pero claro, en conjunto deslucen bastante la canción. Y Demons es una canción también muy difícil, que creo, y la solventó bien, pero en conjunto fue de los más flojitos también Roy. Sintiéndolo mucho, te tengo que proponer para cuando en la academia en el puesto número 6. Lo siento, Roy. Bueno, vamos con Ana Guerra, Ana War. Esta es de las que más pena me da, porque me gustó bastante, pero bueno. Ana Guerra cantó una canción de Celia Cruz, Tu negra tiene tumbao. Y creo que el principal fallo de la canción fue darle otra vez algo como muy... muy en la línea de otras actuaciones de Ana, en plan muy fiestera, muy verbenera. No la cantó mal, pero tampoco la cantó muy bien. Y ese fue el principal problema, que le quiso dar tanta energía y tanta fiesta a Ana que se le fue un poco de las manos a veces. Y eso fue por lo único que le podía decir que está nominada, porque es que por lo demás Ana se la ha visto tan entregada como siempre. Y me da pena porque a mí Ana me gusta mucho. Pero es que si solo pudiera salvar a tres, me sabe mal, pero yo sí la nominaría, aunque espero que se quede. Pero la nominaría también porque el tema tampoco daba para más, igual que otros que han dado, pero es que a estas alturas ya me sale mal por Ana, porque es muy buena y la está demostrando últimamente, pero no me queda otra que nominarla, lo siento mucho. Y finalmente llegamos a Miriam, que yo creo que Miriam fue la más correcta de la noche, así me entendéis. Le han dado una canción, yo creo que de todas las que tenía era ella la que menos podía lucirse porque iba cero con su estilo, pero aún así la defendió muy bien, estuvo muy segura en el escenario. Creo que de las veces que más le he visto, cantó también muy bien. Quizás le ha faltado un poquito más de transmitir, a lo mejor. Aún así, es de las veces que más se le he visto eso, por eso digo que creo que ha ido mejorando. Pero bueno, por decir algo, porque a mí también me ha gustado bastante. Y creo que si se ha salvado ha sido porque se le ha visto una evolución tan brutal con respecto a otras galas, que creo que aquí ha demostrado que a pesar de no cantar en su estilo, Miriam puede cantar lo que sea. En comparación con los demás, yo creo que sería la que salvaría en tercer lugar, porque los otros creo que han tenido fallos más notables. Pero aún así, ella ha estado muy bien en su lugar, muy afinada, y creo que ha hecho todo lo posible para... Yo creo que lo ha dado todo, y eso es lo que ha hecho que, al menos para mí, Miriam se salve en el tercer lugar. Así que enhorabuena, Miriam. Coincido casi con el jurado, exceptuando a que yo, obviamente, habría salvado a Alfred, porque creo que fue de los mejores de la noche, no entendí su nominación. Y el cuarto nominado, pues... habría puesto a Ana o a Bonet, que son los... Es que entre Ana y Miriam también, es que es muy complicado, pero esa se salva a cualquiera también. Pero bueno, al final le he nominado a Ana, que hace un montón que no la nomino. Así que nada, os toca votar y espero que os haya gustado el top y todo eso. Y de verdad, perdonadme que si es difícil para vosotros leer estas nominaciones, imagínate para mí hacer estos tops que cada vez son más complicados. Así que nada, espero que os gusten, que os comentéis aquí qué habéis hecho vosotros. Y nada, nos vemos en la siguiente gala. ¡Hasta luego!